pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26. Alrededor del año 600 de nuestra era, España, o lo que hoy conocemos como tal, fue invadida por los pueblos musulmanes del norte de África, y tras un rápido avance conquistaron la práctica totalidad del territorio hasta que llegaron a las tierras del norte. Lo que hasta allí había sido poco más que un paseo se convirtió poco a poco en una verdadera guerra que hizo que los reinos independientes, que por entonces conformaban el territorio, se unieran y consiguieran así la victoria. En ocasiones, nuestras vidas se ven así, amenazadas y casi por completo conquistadas por los problemas. Situaciones difíciles que nos invaden, trastornos familiares, conflictos laborales, problemas económicos llevan en ocasiones nuestras vidas al límite de nuestra resistencia. Pero en estos momentos de dificultad es cuando lo que verdaderamente somos tiene que marcar la línea que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, lo más fácil hubiera sido venirse abajo y pensar ¿para qué hemos venido hasta aquí? ¿Para ser encarcelados? Y no dar lugar ni en su mente ni en su corazón a los propósitos de Dios para sus vidas. Pero no, no se dejaron abatir por las circunstancias ni por las aparentes dificultades surgidas, sino que con ánimo victorioso, dando gracias a Dios por lo que estaban viviendo, comenzaron a cantar himnos, lo que acabó desembocando en la conversión y liberación del carcelero. Estos hombres entendieron y aceptaron sin dificultad la voluntad de Dios y no vieron en las adversidades más que una oportunidad de glorificar a Dios con sus vidas. Y cuando todo parecía perdido, cuando todo aparentaba haber sido un fracaso, las cadenas de sus manos y de sus pies cayeron y para ellos y para el resto de los presos fue hecha la libertad. Aprendamos a ver las dificultades como una plataforma desde la que alcanzar a los que nos rodean, que podamos transformar las aparentes dificultades de la vida en un arma liberadora de nuestras cadenas, esas cadenas que hoy todavía nos tienen atados a esas paredes que limitan nuestra fe y nuestro entendimiento del plan de Dios para nuestras vidas, y de esa forma ser utilizados por Dios para dar a conocer la libertad que hay en una vida entregada a Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón
de la esperanza que hay en vosotros.